Jesús te sana, Jesús te sana, tanto del cuerpo como del alma. Jesús te sana, Jesús te sana. Si tienes fe, pues Él te ama. Con sus manos poderosas y con su infinito amor, Él te libra del pecado y te da la salvación. Jesús te sana, Jesús te sana, tanto del cuerpo como del alma. Jesús te sana, Jesús te sana. Si tienes fe, pues Él te ama. Muy buenos días para todos. Celebramos la Santa Misa por Elvia Torres de Marín y Ángel Marín González. Manda a celebrar Fernando Marín. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios de poder, de quien procede todo lo perfecto, infunde tu amor en nuestros corazones, para que al hacer más religiosa nuestra vida, aumentes en nosotros todo bien y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escucha tú la palabra de Dios, estate siempre atento a su voz. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Por eso, en vez de alimento sólido, les di a beber leche, pues todavía no estaban para más, aunque tampoco lo están ahora, pues siguen siendo carnales. En efecto, mientras haya entre ustedes envidias y contiendas, no es que siguen siendo carnales y que se comportan al modo humano. Pues si uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo de Apolo, ¿no se comportan al modo humano? En definitiva, ¿qué es Apolo y qué es Pablo?
servidores a través de los cuales ustedes accedieron a la fe, y que cada uno de ellos, como el Señor le dio a entender. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. De modo que ni el que planta es nada, ni tampoco el que riega, sino Dios que hace crecer. El que planta y el que riega son una misma cosa, si bien cada uno recibirá el salario según lo que haya trabajado. Nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes campo de Dios, edificio de Dios. Palabra de Dios. Dichoso el pueblo que Dios se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Nosotros esperamos en el Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón, en su santo nombre confiamos. Como heredad. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Él, inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos cuantos tenían enfermos con diversas dolencias se los llevaban, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios, que gritaban y decían: «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando, y llegando donde estaba, intentaban retenerlo para que no se separara de ellos. Pero él les dijo: «Es necesario que proclame el reino de Dios también a las otras ciudades, pues para esto he sido enviado». Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Pues la obra es de Dios y la obra la hace Dios. Eso podemos deducir de lo que Pablo le dice a la comunidad de los corintios, que le dice que todavía son como niños y por eso los alimenta, solo con leche y no con comida sólida. Porque mientras en la comunidad sigan habiendo envidias y contiendas, que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolo, que yo esto, que yo lo otro, y se presenten esas cosas que se presentan en las comunidades, en los grupos humanos, en la iglesia, en todos. Usted está diciendo, todavía son pequeños, todavía son como inmaduros en la fe, todavía se dejan mover por el espíritu carnal. Sin embargo, él les aclara: miren, cada uno aporta, Pablo, Apolo, todos,
Pero el que hace la obra es Dios. Por lo tanto, hay que seguir a Dios. Hay que buscar es a Dios. Y no terminar creando divisiones siguiendo a este o siguiendo a aquel. Hay que seguir es a Dios, a Jesús. Así como vimos en el Evangelio, mucha gente buscando a Jesús, Él haciendo la obra, en este caso, sanando enfermos, expulsando demonios, ayudándole a la gente. Y entonces la gente buscaba a Jesús. Y el Evangelio dice que luego de que Jesús había estado en la casa de la suegra de Simón y había sanado a esta mujer que estaba enferma, él se fue a otro sitio y la gente le llegó a ese sitio. Y quiero resaltar algo bien interesante. Dice que cuando lo encontraron e intentaban retenerlo para que no se separara de ellos. Y digamos que esa debería ser nuestra actitud. Cuando encontramos a Jesús, querer quedarnos con Él, no separarnos de Él. Así como dice Él, como dice el Evangelio. Aunque Él dice, no, yo tengo que ir también a otros sitios. Pero la gente intentaban retenerlo para que no se separara de ellos. Pues qué bueno nosotros querer quedarnos siempre con Jesús, quedarnos con su enseñanza, quedarnos con su obra, quedarnos con su ejemplo, quedarnos con Él en nuestra vida. Que así sea. Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor. Líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor. Hermanos, para que ese sacrificio mío también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que se cumpla con poder lo que realiza el misterio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque unidos en la caridad celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 santo.
Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Hosanna, 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 los ángeles cantan. Hosanna, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, se lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo José Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que murieron: Elvia Torres de Marín, Ángel Marín González, y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Como hijos de Dios, recemos las palabras que Jesús nos enseñó: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles:
La paz les dé como mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Ese es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual para los fieles que remiten la transmisión. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo, ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Él tiene poder, Él es el león de la tribu de Judá. Él tiene poder, nos ayudará a vencer. Él tiene poder, Jesús me liberó, con su poder. Jesús me liberó, y ahora es mi rey. Su espíritu de amor nos puede transformar, el corazón de piedra en carne volverá. Su espíritu de amor nos puede transformar, el corazón de piedra en carne volverá. Estando yo en el templo viendo la gloria de Dios, viendo a los enfermos que Jesús sanó. Estando yo en el templo viendo la gloria de Dios, viendo a los enfermos que Jesús sanó. Los cojos andaban, los ciegos veían, los mudos gritaban, Jesús me sanó. Los cojos andaban, los ciegos veían, los mudos gritaban, Jesús me sanó. Y todos le daban la gloria a Dios, Oremos. Saciados con el pan celestial, te rogamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones para que nos animemos a servirte de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. En paz descansen.
sus hermanos Elvia y Ángel y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buen día para todos.